Por tercer año consecutivo, la Municipalidad de Palmares fue declarada como el mejor gobierno digital del país entre las 81 municipalidades. El alcalde del cantón, Bernal Vargas, atribuyó este logro a una planificación y una preocupación por mejorar los servicios ofrecidos a los pobladores del cantón mediante el sitio web www.munipalmares.gov.cr. El premio fue entregado por representantes de la Secretaría Técnica del Gobierno Digital y el INCAE Business School semanas atrás. Sí, realmente yo creo que este va a ser un hecho histórico, un hito en la historia de Palmares, lograr tres años consecutivos que se le otorgue a Palmares el premio como el gobierno digital número uno entre todas las municipalidades del país, por encima de municipalidades como San José, como Alajuela, como Belén, por mencionar solo algunas, que invierten grandes sumas de dinero en todo lo que es el tema digital. Es un logro sin precedentes y que va a perdurar, reitero, en la historia de este cantón. Entre las opciones generadas por la Municipalidad de Palmares en su sitio web están un sistema que permite a los vecinos de este cantón reportar por internet todo tipo de problemas viales, de basura, lotes encharralados, comercios no patentados y otros de índole municipal conocido como Por Mi Barrio. Sin embargo, existen muchos otros servicios que se pueden desarrollar desde el sitio web, favoreciendo a los pobladores en la realización de trámites que van desde pagos hasta solicitudes de información sobre presupuestos municipales. Es importante que se entienda lo que es gobierno digital, que gobierno digital es precisamente la posibilidad que tiene el ciudadano de realizar electrónicamente y a través de un sitio web la mayor parte de trámites que usualmente requerirían presentarse a un edificio municipal a realizarlos. O sea, por ejemplo, puedo mencionar en el caso del sitio web de la Municipalidad de Palmares, que ahí está la plataforma digital Crear Empresa, que te permite crear una empresa totalmente en línea. Está el APC, que te permite hacer todo el trámite de permisos de construcción totalmente en línea. Tenemos Por Mi Barrio, que quizás es la herramienta tecnológica más recientemente incorporada a la página web, que es una plataforma que le permite a los ciudadanos denunciar y reportar todo tipo de situaciones que se presentan en el cantón, ya sea en materia vial, en materia de electricidad, etcétera, etcétera, y darle seguimiento en tiempo real de la respuesta que las instituciones le están dando a estos problemas. De igual manera, a través de la página web, nuestros ciudadanos pueden pagar sus impuestos y los servicios de la Municipalidad de Palmares, encontrándose en cualquier parte del mundo. El alcalde concluyó recordando que para otorgar el galardón se evalúa la calidad de prestación de los servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía por medios digitales.